muchas felicidades. Hola. Vamos a ver. Muy boa tarde a todas e todos, e benvidos a esta conferencia enmarcada dentro do programa do 800 aniversario do traslado da nosa cidade dende San Martiño, dende Betanzos o Vello, ata a súa ubicación actual. Esta é unha conferencia realmente moi especial por dous motivos. Por unha banda, porque o tema que se vai a tratar fala dun persoeiro betanceiro, ilustre betanceiro do século XVI, Juan de Betanzos, do que don Manuel nos ilustrará nun momentiño. E tamén é moi especial, pois precisamente pola persoa que vai a dar a conferencia, que teño a miña dereita, don Manuel Ares, ilustre betanceiro da actualidade. Eu ademais sei que hai uns días, non, un mes máis ou menos, recibí unha homenaxe máis que merecida de moitos amigos betanceiros con motivo do seu 90 cumpleanos, ao que eu e o concello nos queremos sumar. Felicidades, don Manuel. Moitas gracias. É o que decía, é unha conferencia moi especial polo tema que se trata e polo conferenciante en sí. Parabéns por ese aniversario, parabéns pola traxectoria de don Manuel, e sen máis voulle ceder a palabra pois a un amigo de don Manuel, amigo entrañable, ademais outro ilustre betanceiro da nosa cidade, exalcalde de Betanzos, o primeiro alcalde da democracia, que nos vai a facer unha presentación de don Manuel Ares Faraldo. Ten a palabra Vicente de la Fuente. Con motivo de cumplir los 90 años de Manuel Ares Faraldo, un grupo de amigos le animamos a que al haber estado en tierras incas 12 años y que recientemente se descubrieron la totalidad de los escritos del gran cronista Juan de Betanzos, nos ilustrase sobre este personaje y el imperio inca que él conoce. Manuel Ares nació en Betanzos el 9 de abril de 1929. Sus estudios primarios lo realizó en la Escuela del Asilo, como le gusta él decir, que junto con su formación jesuítica y su vivencia hispanoamericana conforman su personalidad. En 1943 se fue a la Universidad Pontificia Jesuítica de Comillas, lo que hoy es Cantabria, por espacio de 13 años, donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología. En 1956 fue ordenado sacerdote en Comillas y celebró su primera misa en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, pasando a ejercer su pastoral en La Estrada. En 1957 se marcha para Bolivia, donde permanecerá 12 años, ejerciendo labor pastoral y como docente en el Seminario Nacional de Sucre. En 1969 retorna definitivamente para España y estará un tiempo en Alemania, y se encargan Santa Cruz de Mondoy y también capellán de las Madres Agustinas. Y en 1969 comienza a dar clases de religión en el Instituto Laboral Francisco Aguiar hasta 1994, fecha de su jubilación, y donde estará por 25 años. En 1985 es nombrado párroco de Santa María San Martín de Tiobre hasta 2010. Fecha de su renuncia como párroco y donde permaneció por 25 años. También ejerció como arcipreste 8 años, del 2003 al 2010. Los que conocemos a Manuel Ares sabemos de su mente lúcida, que pertenece a lo mejor de la intelectualidad brigantina, y nos alegramos de haber dado la oportunidad de que nos pueda recordar a su Bolivia
a sus incas e incluso a su pecho. Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos. Mire, Vicente, muchas gracias, pero a mí me basta con que me admitan como simple cura de pueblo. Estoy encantado, así de claro. Y la conferencia se debe a un grupo de amigos, lo dijo él también, para parte de la amistad esa, a que yo siempre, desde los 15 años, todos tenemos amor al pueblo donde nacemos. Aquí hay que decir ciudad, si no la alcaldesa me echa de aquí. No puedo decir pueblo. Y entonces, tuve siempre curiosidad por saber qué era esto de Betanzos. Y había leído un libro que hablaba de un señor que se llamaba Juan de Betanzos. Y cuando llegué a Bolivia, al año y pico de estar allí, me fui a Betanzos. Pero antes ya había preguntado donde yo estaba, dicen que es la ciudad más culta de toda Bolivia, de tal manera que hasta los de La Paz, que es la capital oficiosa, pues dicen, la culta Charcas, que así se le llama a Sucre, o Chuquisaca significa puente de plata, porque los españoles que vivían en Potosí son 4.000 metros, y en cambio Sucre son 2.800, 3.000 escasos, y entonces está mucho, y le llaman Puente de Plata por la cuestión de la plata de Potosí, que venían a descansar a Sucre y tal. Y el que más sabía de Chuquisaca me dijo, no, es un misionero, este Santiago o Juan de Betanzos, que escribió un catecismo de la Iglesia, de la doctrina cristiana. Fui a Betanzos, que está a 45 kilómetros de Potosí, y estuve allí una semana, y pregunté, y me dijeron, fue un conquistador que estuvo aquí. Bien, entonces estaba la cosa dudosa, y me seguí preocupando. Y ahora últimamente leí un mamotreto así de un gringo de Estados Unidos que habla del imperio inca y cita dos veces nada más y tiene 440 y tantas páginas, solamente cita dos veces a Juan de Betanzos. Entonces me entró la curiosidad y entre los amigos y yo rebuscando conseguí este, no sé si está fotografiado, me parece que sí, ¿verdad? La portada. Bueno, perdón, ese, mira, este es el que ven ahora, es el libro que yo, por el cual más o menos diré, no todo, porque sería un rollo, sobre Betanzos. Y me encantó, lo conseguí, porque era difícil, pero me lo conseguí y además me lo regalaron. Y esto es lo que de introducción puedo decir. Betanzos, ciudad de aquí, de Galicia. El nombre de Betanzos, y también por este personaje, y el nombre de Betanzos por el pueblo de Potosí. ¿Dónde nació Juan de Betanzos? Rotundamente no se puede afirmar. El misterio de su nacimiento, y como otras cosas de su vida, no consta, como hoy día dirían, científicamente. No hay un escrito, juzgado tal o parroquia tal, día tal, no. Fíjense a dónde llega la divagación, que unos dicen hasta que nació aquí en Betanzos, y que aquí en Betanzos había, según la autora del libro, un tal Nuño Freire de Andrade, que sería el progenitor de Juan de Betanzos, y casó este Juan de Andrade con doña Ana de Vargas, y eran señoríos de ellos los castillos de Betanzos. Entonces, lo que hacen es que sustituye a Andrade y pone Betanzos. Bien. Otros dicen, el último libro que he leído, que fue de niño para los incas, para la región del Tahuantinsuyo, que se fue para allí. Otros dicen que fue vasco.
Y ahí tengo que poner una anécdota personal. Yo donde estudiaba allí en Santander llovía tanto más que aquí en Galicia. Y los jesuitas tenían juegos. Y todos éramos rapaces y jugábamos. No andamos como ahora, que salen, se sientan, están con chirimbol. No, jugábamos. Había bolos, había baloncesto, había fútbol, no cabe duda. Y había frontón. Y yo jugué muchísimo a la pelota vasca, porque tenía buenos amigos vascos. Y cuando llegué a Betanzos de Bolivia, me acordé. Vi un frontón. Y a uno de aquellos le dije, ¿vos sabéis jugar? No, pero entonces ¿para qué tenéis el frontón? En fin, yo empecé a jugar, porque hay pelota a mano, pelota de raqueta, que es la de la playa, los, tal, tal, pelota de pala, que es un mazaroque impresionante, la pala es así de gruesa, y tal, y luego hay que es la cesta, que se tal. Bien, y me puse a jugar. Y ahora cuando vi el libro, y vi que tiene, por un caso de matrimonio, ella se pone como segundo Juan de Betanzos y pone Arauz, y Arauz es vasco. Y es curioso que yo en Bolivia dejé muchas amistades de apellidos vascos. Aguirre, Urrelagoita, Querejazo, Goicochea, etcétera, todos. Entonces, los vascos, algo de relación, me gusta decir que nació en Betanzos, pero algo de relación con vascongadas tenía cuando tiene este apellido, que además Arauz es propio de una zona de las vascongadas de Guipúzcoa, un pueblo que se llama Oñate. Y de ahí podíamos sacar también que él tenía allí. Hay muchos apellidos vascos en América, muchísimos. De tal manera que hay una tal María Díaz de Betanzos, Yupanqui, otra, que esta era hija de uno que tuvo con Angelina, uno que estuvo casado con Angelina. Siempre que aparezca nombre propio de gente inca, por decir un general, eso es que fue bautizada. Si no tiene el nombre de quichua, y perdón, pueden decir quichua y pueden decir quechua. Yo digo quichua porque era lo que hablaban con quien yo convivía. Lo mismo que pueden decir Cusco, que está escrito muchas veces incluso en este libro, con S, que decir Cuzco. Yo desembarqué en Arica y a nivel del mar, después de 24 días de barco. Subí a la ciudad y di con el párroco. Había unas elecciones en Chile, Arica es de Chile, candidateaba un ex cura, Antonio Zamorano, aún me acuerdo, para presidente de la República de Bolivia. Y el cura me dijo, venga a almorzar conmigo. Y le dije yo, hora. Y me dice, dos. Y dije, bueno, pues allí me tienes allí, a las dos. Yo a las dos a casa del cura, él ya estaba no sé dónde, porque eran las 12. Y la C y la Z siempre es S y S suave, para que vean que es interesante tener eso en cuenta. Muy bien. Y entonces, hay muchos, como decía, mucho vasco y también la pronunciación del Cuzco, etc. Y lo del frontón ya lo dije. No se sabe la edad exacta de Juan de Betanzos. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Sí, muy bien. De Juan de Betanzos, sobre 1517, sobre 1519. Llegaría, se supone, a aquellas tierras alrededor de 1532 o 1533. Aprendió quichua enseguida y lo dominaba. Y escuchó de los, copio al pie de la letra, de los indios principales más ancianos para que le contasen a ver la historia de su pueblo, lo que sabían. Y que otras cosas habían olvidado, le decían los indios. Dicen, no, eso ya no sabemos, porque aquí también hay una nebulosa cuando hable del origen de los incas. Y entonces, cuando les pregunta y eso, y otras cosas que nos hablan, otras cosas que tengo que decir. Primero, los incas no tenían escritura,
Y por lo tanto, no tenían escrito. ¿Qué es lo que tenían? Quipus. ¿Qué es el quipus? Un manojo de cordones. Los cordones estaban hechos de vegetales, plantas, o también de lana de llama. Y tenían unos nudos, eran de diferente color, porque si era blanco era una buena noticia, si era rojo pues era una noticia violenta, si era negro era triste. Y al mismo tiempo ellos tenían que quedarse, porque se lo encargaba el Inca jefe a los orejones que se llamaban. ¿Por qué se les llamaban orejones? Por la sencilla razón de que cuando nacían, en el óvulo le hacían un agujero y le ponían un trozo de oro para distinguirlos, porque eran los colaboradores con el Inca. Eran, digamos, algo así como hoy día podríamos llamar ministros. Después había también, porque así ya adelanto un poco de los incas, de lo que son de Tianguanasuyo, que eran también los que hacían de caciques, pero a estos les llamaban curacas. O sea, no sé si es por el flujo de la colonia, pero así figuran, como curacas. Y entonces, estos quipus, como les he dicho, eran lo que usaban en lugar de la escritura. Betanzos era uno de los grandes quechuistas o quichuistas, porque lo hablaba muy bien, francamente, y también uno de los cronistas más importantes del siglo XVI. Se aparece porque incluso él era un buen humanista, cita personajes de la literatura humanistas, lo cual quiere decir que dominaba y sabía eso. Uno de los primeros etnógrafos que nos habla del carácter, temperamento y modo de ser de los quichuas, o de los incas, mejor dicho. Y por eso, al mismo tiempo, un buen humanista, como decía, y tiene fama, según decía el Juan de Betanzos, o tiene escrito, de ser buen lenguaraz, que no es aquí lenguaraz lo que entendemos comúnmente, sino buen hablador, de que hablaba bien, y estilo gracioso al hablar o al escribir, elocuencia suave, fiel traducidor. Miren, para que vean cómo escriben en aquel tiempo. Fiel traducidor, muy bien hecho. Hay un escritor que es peruano, Porta Barranachea, fíjense, ¿no ven? Es peruano, es catedrático, fue, que ya falleció hace unos años, de la Universidad de San... Bueno, lo mismo, de Lima, y es profesor nada menos que de Fuentes Históricas Peruanas, y la clase de este señor se llenaba, y la gente, los alumnos por las ventanas, y sin embargo habla mal de Betanzos. Dice él al pie de la letra, solo él lo dice, es, lo tilda de áspero, rústico, monótono y difícil de leer. Mario Vargas Llosa habla muy bien de este señor y además le colaboró Vargas Llosa, y dice unos escritos últimos que publicó en Yanquilandia, en Estados Unidos, Vargas Llosa dice que si casi le faltó un tris para, en lugar de ser literato, ser historiador, por lo bien que lo hacía este Barranachea. Muy bien. Otro aspecto de su vida, era hijo de algo y real vasallo de la corona española. Empezó a ejercer de intérprete en el gobierno de Vaca de Castro, en Perú, y residía en Lima. Lima, ya lo digo la primera vez que sale, es la ciudad de los reyes. Aquí muchas veces no la cita, pero pone, en la ciudad de los reyes, en la ciudad de los reyes, tal, que era Lima. Y allí residía también el amigo Juan. De aquí se fue al Cuzco. Enterándose, estando en el Cuzco, llegaron las primeras noticias al Incario de que había desembarcado la Real Armada Española y al sur de Trujillo, si el mapa no decía, no sé, Trujillo a lo mejor no aparece, no sé, a ver, no pasa nada. Trujillo, como ven, ya es un nombre puesto por parte de los españoles,
no, no lo tenía allí como quichua. Aquí abajo no, no lo pone, no lo pone, es lo mismo. Al sur de Trujillo. Y fue capitán de una escolta de carbuceros, fíjense bien lo que digo, porque si no quedan errores. Escolta de carbuceros para acompañar y proteger a los aborígenes que se habían ido a la selva y se querían rebelar. Entonces es lo que Juan de Betanzos iba, pero para abuenar. No iba en plan de militar, ni de arcabuces, ni lanzas, ni cosa, ni caballos, sino una entrevista de hacer las paces, de que esos indios que estaban allí metidos, rebeldes, pues no se alborotasen más y volviesen a eso. No simpatizaba con Gonzalo Pizarro, por ser un gobernador, despótico. Él seguía traduciendo, como dice este, lo que los indios llevaban sobre Gonzalo. Es decir, las noticias que los indios llevaban a los españoles sobre Gonzalo se las traducía Juan de Betanzos para que se enterase de que Juan de Gonzalo no se estaba portando bien. Se le reconoció una encomienda, es decir, la autoridad sobre un grupo determinado de personas. Sí. Se radica después ya en Cusco o Cuzco. Allí ya se pone a vivir el fin de su vida. Y sigue escribiendo y traduce al quechua lo que antes suponían que era un misionero. No, la doctrina cristiana la traduce al quechua. Se ofrece al virrey Marqués de Cañete para ir a la selva y traer a los que andaban allí, más o menos rebeldes. Entrando o estando en el Cuzco, no se sabe la fecha, es un poco astuto este Juan de Betanzos, sí. Porque se casa con Cusirimiay, Ocyo, O-C-L, Ocyo, se supone hija, es hija del Yanqui Yupanqui, un inca jefe, la palabra inca significa rey, así de claro. Saliendo de la zona un poco hacia los guaraníes, hay un monte que se llama Inca Aguasi, allí casi me muero yo, en fin, pero dejémoslo. Es de sangre regia, la Cusirimay. El Inca Yupanqui es gobernador de Tianguantinsuyo. Y ella le llaman, el nombre de Cusirimay significa Doña Habla Ventura, traducido al español. Y era ñusta, quédense con esto, ñusta quiere decir princesa. Por lo tanto, como ven, nieta del Inca Pachacuti. Me lo repetían mucho los alumnos allí, no sé Pachacuti. Sí, y dije, bueno, lo que me faltaba ya. Y entonces, compartió con ella unos 20 años de vida, el Juan de Betanzos. Gracias a este matrimonio se pudo introducir en la sociedad incaica de aquel tiempo, el Juan de Betanzos. ¿Cómo se llamaba esta señora suya ya traducida al español? Angelina. Y nada menos que era viuda de Atahualpa. Y cabe pensar que tampoco no le quedaba, una vez que vivió de Atahualpa, alguna otra alternativa que integrarse en el ambiente de la nueva sociedad incaico-hispana que estaba apareciendo. Y luego ella, Angelina, aportó al matrimonio uno de sus hijos que había tenido antes, también fíjense ustedes, antes con nada menos que con el marqués. ¿Quién era el marqués? Francisco Pizarro. Porque aquí también hay follón. Francisco Pizarro, o sea, Juan de Betanzos no consta que se haya casado con esta. Que estaba con ella, sí, y que tu familia con ella también. Y el Pizarro le pasa lo mismo.
le pasa lo mismo, tiene, pero tal. Después lo diré, porque nombraré un poco a los pizarros. Si puedo, aquí mismo lo puedo decir. El caso es que doña Angelina resalta la nobleza incaica en ella, porque los dos con quienes había estado eran máximos políticos de su tiempo, Atahualpa y al mismo tiempo el Francisco Pizarro, que antes había tenido relaciones amorosas con una ñusta, una princesa, de la que tuvo dos hijos. Y Betanzos conoció a esta esposa siendo esposa de Pizarro, se le llama él así. Y desheredada la Angelina, y los hijos de Betanzos con Angelina se llamaban María, y que el padre la deshereda por casarse contra su voluntad. O problema de siempre, ¿sí, no? Pero, en fin. Pero disponía la herencia que le había quedado de su madre, esta hija de la Angelina y de Betanzos. Betanzos procreó 5 hijos. Catalina Velasco tuvo 3 hijos. Unos eran Tuy, otros Lorenzo, otros Juan, y muerto el padre, hubo pleitos entre los hijos, entre todos, tanto los de Atahualpa como los de Juan de Betanzos, como los de Pizarro. Y tan es así que, con todo, uno de los hijos de Juan de Betanzos, por el cual me apoyo yo también en admitir que era el fundador del Betanzos boliviano, se llamaba Ruy. Este era encomendero de la villa de Betanzos, cuando este hijo ya tenía nada menos que 70 años. Muere Betanzos arruinado, no sabemos por qué, y lo dice el autor del libro, la autora del libro, que no se sabe por qué, el caso es que murió arruinado. Y la oscura figura de este señor Juan de Betanzos sigue rodeada de profundos incógnitas. Esperamos que algún día se descubra, como ella descubrió, el documento este que llamamos, y que yo llamo manuscrito, porque es así. Y dice, consta de 2 partes. La primera, el manuscrito. Pónganse eso. Ahí tiene una introducción de lo que es el manuscrito. Si no ven. De los ingas, también, esto también, casi nunca escribí incas, escribí ingas y la I primera Y, ingas, que los indios nombraron, etcétera, capa, etcétera, los nombres de ellos. Y la primera parte comprende 48 capítulos, de los que Juan de Betanzos narra la formación del mundo incaico, en base a fábulas y leyendas andinas, escuchadas a los nativos, la organización social creada por el Inca Pachacuti y de onda expansiva del Incario llevada a cabo por dicho monarca y sus descendientes. Este fue el Inca, este Pachacuti, y fue un fenómeno, no cabe duda. La segunda tiene 34 capítulos que narra muchas de las luchas fratricidas entre Huáscar y Aguapalca, sí. Es triste, me dejó un poco de pena el escrito, como la cantidad de guerras que hubo entre los mismos incas, por haber quien tiene la batuta, y luego ténganlo en cuenta ya de ahora, desde el principio, la pena de los españoles conquistadores, por ejemplo, los 4 Pizarros, Almagro e incluso el de México, Hernán Cortés, murieron en lucha de guerra civil entre sí. Por ejemplo, Pizarro mata a Almagro, Almagro mata a uno de los otros, el otro mata al otro. Esto es lo, para mí, lo feo y lo triste que tiene esta cosa. Pero en fin, así que lo vamos a hacer. Estos 34 capítulos hablan así: Huáscar y Atahualpa, hijos del Inca, y los dos hermanos. Y llega que se encuentra con Francisco Pizarro y sus hombres.
y que Manco Capa se retira, el padre, escribió este manuscrito en los años 1551-1552 por encargo y mandato de don Antonio de Mendoza, y seguido tiene una segunda parte al final, bastante larga pero muy buena, que con un otro trabajo en el cual contribuyó, no lo escribió solo él, sino entre varios, un que se llama El discurso sobre la descendencia y gobierno de los incas, y Juan de Betanzos participó en esta realización. Marcos Jiménez de la Espada lo publicó en 1892, el manuscrito, pero era una parte solamente, la primera, era casi un folleto. Yo lo tengo, me lo ha regalado algún amigo que está presente. Y con el título, ¿sabes qué le puso en este señor Espada? Le puso el título de Una antigua antiguaya peruana, así lo llamaba él, y dedicado, pásmense, nada menos que a don Emiro Castelar. Agárrense. Sí. Pero una antiguaya peruana. El manuscrito fue descubierto en 1987 en la fundación de Bartolomé Mars en Palma de Mallorca por María del Carmen Martín Rubio, y no me porque me parece admirable esta mujer, son de esas mujeres que trabajan y tal, y dice que esta María del Carmen Rubio es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, profesora honoraria de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, profesora honoraria de la Universidad Andina de Cusco, profesora honoraria de la Universidad Mayor de San Marcos, lo que no me parecía, San Marcos es de Lima, y académica correspondiente de la Real Academia Española. Quiero leerlo porque me merece que se la felicite por esta su tesón en descubrir cosas y en hacer eso. Bien, ahora viene ya lo de, voy a fijarme un poquito, de lo de Tiahuantinsuyo, no sé ya por dónde irme, en cuanto que, sí, no, esto no es, ¿dónde estás? Tiahuantinsuyo. Bueno, primero voy a decirles cuatro cosas que yo me sé bien medidas. Las dificultades de los conquistadores fueron horrorosas. Para mí fueron unos aventureros con una capacidad física impresionante. Tenían el centro, diríamos, el cuartel general en Panamá. Bajaban por el... Sí, ya les digo también un poco cómo eran las circunstancias de las dificultades, que decimos así. Bajaban por la costa de Sudamérica. Y ahí a mí me tocó vivirlo, tal vez por Chiripal. Yo creo que Balboa debió coger un día alucinado, estaba el visionario, no sé cómo, porque nos cogió un temporal al barco que tuvieron que sacar los estabilizadores, porque si no... barría las olas barrían la cubierta del barco. Y yo decía misa en el barco, y había una familia inglesa que eran católicas, iban a misa, estuvieron casi 4 días sin levantarse de la cama por los vómitos, las mareos de la... Y ahí venían estos conquistadores, se les estropeaban las carabelas, los barcos, como decían los nativos cuando les llegaron las noticias, traen casas flotando, traen casas nadando. Se les estropeaban y ellos se quedaban en la isla donde podían arreglarse un poquito para protegerse del temporal allí entre los matorrales e incluso reparar un poco si podían, y si no las mandaban otra vez arriba, ¿cómo se llama?, a Panamá. Y esto es ya un parte la heroicidad de ellos. Al mismo tiempo eran avarientos, eso sí. El oro les es. Tan es así que en algunos sitios, por ejemplo, en, como decimos aquí, Jauja,
Xauxa, pone el escrito ahí. En cuanto veían que se acercaban los españoles, los nativos recogían todo lo que tenían, sobre todo dedicado a la religión. El sol era el dios y la mejor reproducción del sol era una placa grande de oro con los rayos y cosas por decir. Aunque Juan de Betanzos mantiene que eso no era verdad. Él habla mucho del bulto. Tenían un bulto. Bulto era una efigie, una imagen de oro macizo. Y algunos dicen hasta de la altura de la mujer. De hasta la altura natural de una persona. Y yo creo que aquí también hay un poco de fantasía, ¿eh? No sé si por parte del que se las decía, si por él que querían aupar, etc. Pues bien, se van y se encuentran en aquella tierra. Algunos llegan ya en Tumbes o Tumbes, según los que se pronuncia, lo ponen terminado en Z o en S. Y allí resulta que ya es la cuestión de que Tiahuantinsuyo significa el centro. Y el centro era, el suyo eran los puntos cardinales. Y entonces, si era Colla Suyo, Colla Suyo era el norte. Si era Chicha Suyo, era el sur. Si era Ande Suyo, era el este. Si era Conde Suyo, era el oeste. Segundo, se metían por la costa es muy calurosa y tiene mucho manglar, muchos manglares, y dentro de los manglares lo mismo hay, ¿cómo se llaman?, los cocodrilos, que hay culebras, que hay barro, que se les mete hasta a los caballos que llevaban, no los podían sacar, etcétera, etcétera, y entonces ahí comprendía lo que actualmente es ese terreno de Tahuantinsuyo. Eran Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile. Ese era lo que eran las modernas repúblicas. El aspecto de este Tahuantinsuyo, pues miren, es extraordinario. Una geografía muy difícil. El clima chocante, porque en la costa te asas y te derrites y tienes humedad. No sé, algunos de los que estoy viendo ahora desde aquí estuvieron en Lima. Yo no aguanté las dos veces, tuve que aguantar, no me quedaba más remedio. Pero el clima de Lima me pone de mal humor, así de claro. No me gustaba nada. Precisamente por esa proximidad, Callao es el puerto, y en fin, participa en todo eso. Un clima chocante. A lo largo de la costa, tormentoso, húmedo, pegajoso. Los manglares, los bichos y una colosal línea de montañas, los famosos Andes. Y desde el mar no ves lo que hay allá detrás. Y pasar esos Andes, como yo les decía, desembarco en Arica, nivel del mar. A las 4 horas o así estoy con el tren parado a 4000 y pico de metros, para que las llamas pasen, para dejarles paso las llamas. Como ven, eso es, y llegas arriba al altiplano y es, amigo mío, esas montañas volcánicas, los famosos Andes, que se extienden de sur a norte, de toda, casi toda Sudamérica, montañas que peinan sus cabelleras canas, por ejemplo, Chimborazo. El Chimborazo nada más que son, no sé, con los metros, tengo que tenerlos anotados, porque si no, yo no soy capaz ya de mantenerme todas esas cosas en la mollera, porque se me olvida. El Chimborazo debe de tener los 5000 y pico metros de altura, ahí lo tienen al fondo, con un paisaje del altiplano. Y este es un paisaje del altiplano relativamente agradable, porque se ve cierta cantidad de agua. Lo normal es que no haya ni un agua ni una flor, ni un árbol ni una flor. Algún cactus sí,
y son curiosos, perdón por la anécdota, los cactus que le llaman culo de suegra. Porque no los ves, no los ves, y tienen los pinchos así. Bien, pues, y si luego, la soledad. Yo ahora me viene a la cabeza y lo puse aquí, en un papelito lo puse aquí. Dice él, la puna o altiplano es la desolación. Frío, ventoso, seco, falta oxígeno, tierra cobriza, gris sin árboles y sin flores, aridez. Por ejemplo, Atacama, el desierto de Atacama. Allí es, un coche va como por si fuese el piso Uralita, todo el tiempo, tal, tal, y no ves nada, nada más que soledad. Yo recuerdo una vez que venía de Buenos Aires, que había ido a ver a una parienta y a descansar un poco, me cogió unas navidades por allí, el chofer del conductor del tren iba borracho, no sé, caían, pegaba frenazos, caían las maletas encima y te bajabas y un frío y una cosa. Tengan en cuenta que sí, también voy amenizándoles un poco. ¿Por qué tienen por Dios al sol? ¿Eh? Y me acuerdo ahora aquí, es curioso ver un poblado indígena y antes de que salga el sol, cuando hay un poquito de luz, verlos acurrucados a la puerta, esperando a que salga el sol para calentarse un poquito. ¿Ah? Y esto que ven aquí, eso en concreto, es una, ellos, los nativos, era una trampa en el Cuzco, después va a aparecer, tenemos una del Cuzco, ¿verdad? Sí. Cogían y tenían almacenada el agua. Han oído hablar varias veces de cómo se consiguió la plata en Potosí, ¿no? Sí, que tenían arriba una presa de agua, los pastores de las llamas se quedaban de noche y como les hacía frío, arrancaban unas, no eran hierbas, eran como matorrales pequeñitos y quemaban. Y al arrancarlo y quemarlo, la parte de la raíz brillaba y era la plata. Y de ahí que después pusieron desde arriba un canal, ellos le llaman molino, y un encargado de recoger la plata iba viendo los molinos. Tenía un sueldo y tenía que mirar los molinos a ver si tal. Y la frase, corriente y moliente. Está corriendo el agua, está moliendo la tierra con la esa y tal. Pues esto es el altiplano. Y si a esto le añaden la quena, a mí me caía el alma. Es de las pocas veces que me sentí, no molesto, sino sencillamente, pero ¿dónde estoy? Sí, porque la quena es una flauta espontánea, hecha por ellos, y con una melodía para profundizar en la tristura. Una vez cuenta uno, en otro libro que he leído, pero son varios los que he leído de estas cosas, que un día estando en el altiplano boliviano, le preguntó uno que estaba así sentado y tal, ¿y tú qué haces? Y le dice el otro, tristeando. Tristeando. Y es no. Y claro, en cambio, tengo que decirlo, porque estoy encantado. Tenía amigos indios que eran una maravilla, unos pedazos de pan. Hacían lo que la mejor buena voluntad y lo que nos tenían para atenderte, cosa por el estilo. Así, muy, muy buenos, muy buenos. Por eso hay que tener en cuenta las heroicidades también de estas personas. Dificultades, aquí hay unos caballos y no sabes qué tú tienes. Eso es el grupo. Bueno, ahí no está, entonces. Vamos a ver si hay una que tenías. Es. Mire, para mí una de las cosas buenas, primero porque me gustan los caballos,
que llevaron los nativos allá. Si no fuese por los caballos, yo creo que no eran capaces de conquistar ni México, ni tampoco el Tehuante suyo. No. Pero tengan en cuenta que esta es muy sofisticada, muy fría, muy elegante. Los nativos cogían porque América Latina no tuvo edad media, eso lo primero. Segundo, no conoció la rueda. A pesar de que tiraban los árboles cuesta abajo cortados, no conocieron la rueda. Tengan en cuenta que la manzana de Newton, antes de descubrir él, tuvieron que caer muchísimas miles de manzanas. Por lo tanto, no vayan a creer que los incas también eran tontos, no. Pero no lo conocían. Al no conocer la rueda, no conocían el puente, no conocían la bóveda y no tenían carro. Y claro, ¿qué pasaba? Que ellos hacían los caminitos, un aspara que llamamos aquí en gallego, un aspara, para que pasase la señorita llama y ellos. Digo, la señorita llama porque era, según ellos, descendiente de una princesa. Muy bien, estamos de acuerdo y la veneramos. ¿Y qué va uy, cómo pasa el tiempo, Dios mío, no, entonces no puede ser. Y entonces, los indios se iban allá. Y tienen una, Juan de Betanzos les llama galgas. Y galgas eran unas piedras, qué sé yo, como estas dos mesas juntas, pero macizas. Eran artistas en el granito, Y se las tiraban desde arriba, y claro, cogían a la expedición de los conquistadores, y no quedaba caballo ni bicho viviente. Era impresionante lo que ahí tuvieron que sufrir. Por eso digo las dificultades. Dice aquí, en los Andes era la colosal oriental. Mientras, dice aquí, una fantástica variedad, parloteando los loros. Lo pone él, pero lo puse yo porque una vez se me ocurrió ir también a donde antes les decía los guaraníes, que es ya subtrópico. Y yo iba encantadísimo, llevaba un caballo, muy bien, yo había aprendido a andar en el caballo en la estrada. Porque cuando me mandaron a la estrada, yo le dije al cardenal Palacios, mire, yo quiero irme a América, usted va donde mando. Sí, señor, sí, hasta luego. Y me fui. Pero luego me llamó, después me llamó. Me dijo que quiere irse a América, sí, sí. Y quiere irse, sí, sí, ahora mismo. Ah, pues nada, desde este momento que usted liberado y tal. Y entonces, avisé al de la Guardia Civil de la Estrada que me enseñase a andar a caballo. Y andaba a caballo, por si iba a confesionar, iba a cheirando a caballo. ¿Por qué lo hacía? No pasa nada. Y estos incas llegaron a identificar a una sola realidad, a un solo ser vivo, el caballo y el jinete. De tal manera que una vez que se cayó el jinete, escaparon todos. Dijo, esto es peligroso. Aquí hay un tal. Para que vean qué tal. Y entonces, alrededor de estos caminantes y de estas gigantescas manglares, y también arriba ya, en el campo abierto, los caballos. En mis tiempos mozos descubrí a un poeta peruano que me encantó porque tiene un poema larguísimo, a los caballos de los conquistadores. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, y lo marca a un ritmo que te hace trotar. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, y un caballo fue el primero que nos torre los manglares cuando el grupo de Balboa caminaba despertando las dormidas soledades. Los caballos andaluces cuyos nervios estamparon, no han sido los guerreros solamente, de corazas y penachos, tizones y estandartes, los que hicieron la conquista de las selvas y los Andes. Los caballos andaluces cuyos nervios estamparon sus gloriosas herraduras, entre paréntesis, he leído en alguno de los, no, creo que fue en este, que cuando se quedaban sin herraduras, a los caballos se los pusieron de plata. Bueno, que estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas y en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles.
etcétera, etcétera. Como ven, hay para todos en la cuestión de esto. Muy bien. Y ahora, el origen de los indios, incas. ¿De dónde viene? Ya cuando estudiaba ya, había ya un jesuita que algo se interesaba por ello y nos decía que serían, habían venido por el norte de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, Alaska, el estrecho de Bering, y que habían tal, tal y tal. Y aquí estos no dicen ninguna de esas cosas de que viniesen de fuera los... Les dicen ellos al pie de la letra que hubo una creación. Esa creación fue primero una tierra oscura. Fíjense en estos detalles, sin lumbre. Había cierta gente que tenía cierto señor cuyo nombre no recuerdan, decían los viejos que lo hablaban a Juan de Betanzos. Esta gente salió de una laguna que está por ahí, Titicaca. Es donde dicen que es la gran laguna. Miren, muy bien. Esta es más mejor que la otra, ¿sí? Porque la otra, es que hay otra para naturista, en que la proa y la popa están enroscadas. Estas son las totoras con un indio. Las totoras están hechas de unos juncos que se producen allí, en el borde del Titicaca. Y es un lago que divide Perú y Bolivia. Y lo divide por el estrecho de Tiquina. Y para que vean, hay cierta rivalidad, un poco de broma, como cuando yo estudiaba Torrelavega y Santander. Los de Torrelavega, porque había crecido por aquella fábrica famosa de triturar los eucaliptos, los de Torrelavega iban a Santander. Y usted, billete para Capital La Grande. Capital La Grande, que era Torrelavega. Y esto se les pasa lo mismo. En el mapa, es curioso, desde Bolivia ponen Titi, y luego el estrecho de Tiquina, y arriba Caca, Perú. Y los de Perú van al revés, claro está. Muy bien. Pues muy bien. Sí, había una laguna. Pero apareció otro señor, llamado con Titi Viracocha. La palabra Viracocha nos traducen como espuma del lago, por eso el Titicaca, y otros traducen espuma de mar. Betanzos Juan traduce por Dios y se acabó. Pues este Viracocha, el cual sacó consigo, dicen, cierto número de gente, del cual número no se acuerdan. ¿Cuántos eran? No sabemos. Fuese de allí a un sitio que llaman Tiahuanaco. Tiahuanaco es una ciudad que está al lado de La Paz, un poquito más abajo de La Paz. Y hay allí no se sabe, no quiero alargarme, se discute si era una ciudad o si era un centro religioso. Hay opiniones para todo lo que quieran y tal. Ahí es donde aparecen también bloques de granito, etc. Y allí, de improviso, el Viracocha hizo el sol. El sol escrito con mayúscula, claro está. Y mandó que anduviese por el curso que anda. E hizo las estrellas y la luna. Y la tierra, como se enojó, como estuviese enojado, porque se portaba mal, los que había dado vida cogió, borró y hizo otro número nuevo de gente. Un principal que la gobernaba, muchas mujeres preñadas y otras paridas, y los niños tenían en cunas. Y acabado de hacerlas, mandó que partiesen todos de allí a todos los que tenía consigo, y los dispersó, dejando solo dos a su compañía, que se llamarían los tales y los cuales, y saldrán de tal fuente y de tal provincia. Otros saldrán de tal cueva y se nombrarán los fulanos y hablarán de tal y poblarán tal parte. Se me fue ahora mismo ya al pensamiento. Hay una cosa muy curiosa, que es que dice que él es el hijo del sol, porque un día tuvo una visión luminosa y le dijo: no temas, hijo mío. Y fue el sol. Y por eso somos hijos del sol y tenemos una
como diría meu pai, un abolengo moi noble. Somos de la raza de los de más arriba, etc. Y saldrán entre las fuentes. Y así iban por las provincias estos viracochas señalando en cada provincia la piedra de donde tenían que salir, unos del conde suyo, oeste, otros del ande suyo, el oeste, etc. Y así hizo toda la gente del Perú. Perú, la mayoría de las veces escribe Piru. ¿Por qué? Porque no saben de dónde viene. Si fue, unos dicen que era un río. Y que cuando se lo dijeron, oyeron mal y en vez de Perú, pusieron Piru. Otros dicen que era un pueblo. Y lo mismo. Y otros dicen que era uno que había bajado de Panamá, una persona que se llamaba de esa manera. El caso es que el mismo da Perú que Piru. A propósito de esto, Cuzco. Cuzco significa ombligo. Y están todos de acuerdo. Menos este señor que les decía, Barranachea, profesor de la Universidad de San Marcos, en Lima. Ese dice que es la totalidad de la expresión del ambiente austral con toda su riqueza y tal. No dice una sola palabra, cosa por el estilo, etc. ¿Qué comían y qué bebían? ¿Y qué comen y qué beben? Porque estoy hablando de los incas. Hoy día hay una serie de cosas que yo alabo, la mezcla de razas, así de claro. Pero el indio aún sigue comer y beber. Por ejemplo, comer maíz, mucho, no cabe duda. Papas, como dicen ellos, las patatas. Aquí tienen una técnica también muy buena. La patata no tenía frigorífico, ni tiene nevera, pero amigo mío, cualquier día del año tenías papa. Las dejan de noche, la relente es impresionante el frío que hace, y las deshidrata y quedan sanas de toda, no les quedan ni bichos ni cosas por usted, primero que ya no los tienen, y luego le llaman chuño a eso. Y te la dan como plato de lujo, en plan sopa, el chuño, las papas disecadas al sol. Entre paréntesis, para que vean lo del clima, nosotros que vivimos aquí, no tengo inconveniente en decir, casi como señoritos en comparación a la indiada, señoritos, total, sin casi. Decíamos que el clima nos obligaba a las cuatro estaciones durante el día, y eso sí. De noche yo me iba a la bóveda de una iglesia, porque ya está, la bóveda era hecha por españoles y ya tenían bóveda, y leía con la luz de la luna. Y aprendí ahí nombres de estrellas por un atlas de estrellas francés que encontré en la biblioteca, impresionante. Pero por la mañana nos poníamos chaqueta, como yo tengo ahora, un pequeño chaleco y la camisa. El horario no era como aquí, estamos cerca del Ecuador, una diferencia de unos minutos nada más. Pues levantábamos con esta ropa. A media mañana sacábamos la chaqueta. A la hora de comer, el chaleco. Nos quedábamos en mangas de camisa para no andar de otra manera fea. Y por la tarde, ya a media tarde, ya ponías la camisa. Al atardecer, ya ponías el chaleco. Y a la noche volvías a ponerles. Y fíjense de lo seco que es. Que yo había comprado esto, es para entretener, para que se den cuenta de esta forma. Había comprado en las Islas Canarias, en el paro del barco, una camisa de tergal, que entonces aún no lo sabía en España, era francesa, blanca. Y yo cogía, la lavaba todas las noches, y en la percha de mi habitación de lavabo, era la que me decía. Y por la mañana se quita, pues, sin problema de ningún tipo. Cosa contrario a lo que nos pasa a nosotros aquí. Y claro, esa sequedad te hace también, junto con la falta de oxígeno, ir a Potosí. Cuando subí de Arica, a los 4.000, me dijeron, caballero, tome. Y yo, ¿qué? El soroche, ¿qué es eso de soroche? Mal de altura, el caballero, tome. ¿Y eso qué es? Para, yo no tengo mal ninguno. Y no me hizo nada. No, pasé muy bien. Pero luego tuve que ir a acompañar al obispo a Potosí, estuve una semana en Potosí, y muy bien, pero cuando bajé, al llegar al Pilcomayo, Cachimayo, mejor dicho, al Cachimayo, las narices empezaron a chorrear, y el arzobispo se ríe, Manuel, pero qué, y esto, ese es el tributo que tienes que pagar,
¿Qué has creído? Sí, y es la cuestión de la altura lo que favorece esas cosas. En fin, esto xa vai moi bien. Xa non pode ser de tanta cosa. Tenía aquí otra, pero non sé si leerla, porque si no se me hace un poquito... Bueno, lo de Atahualpa se lo voy a decir, porque Atahualpa es uno que donde se ven, la mayoría de ustedes conocen lo que quién fue Atahualpa y al mismo tiempo lo que mal hicieron los españoles. Yo les doy un consejo ahora con todo, a pesar de todo, y es que lea un libro que se acababa de publicar, pero nada más que tiene 25 ediciones, La imperiofobia, incluyendo a Humboldt, que nos puso paridos, pero resulta que después ya... No, es que estamos, en plan, no quiero ser malcriado. Después tuvo que retratarse porque se dio cuenta que era un analfabeto, era tendencioso, porque él creía que solamente era progreso un ferrocarril o un campo de golf. No, pero no era progreso despreciar, o era, no era progreso despreciar a una india. No, eso no. Y los españoles no, en eso no cayeron. Por lo tanto, Atahualpa, cabe pensar que no le quedaba otra alternativa que integrarse. Perdón, esto no es Atahualpa. ¿Qué es esto? Pruebares. Ti, estás más desordenado. ¿Qué? Sí. No, tiene que estar aquí, hombre. Si lo tengo subrayado. Aquí está. Cabe pensar que no quedaba. No es este. Bueno, pues miren, Atahualpa era hijo de Manco Capa. Eran dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Huáscar se pelearon entre sí y por mandato de Atahualpa lo venció y lo mató a Huáscar. Después quedó, entonces él le dijo, es el 14 de los incas que pone en la lista Juan de Betanzos. Quedó él de jefe y se enteró de que había unas personas de blancas y de barba blanca. Y entonces quiso tratar con ellos y mandó un mensajero a Cajamarca. Él estaba también en Cajamarca, en el Cuzco, porque allí estaba Pizarro. Y Pizarro le mandó también una contestación diciendo que venían en plan con bueno y que querían llevarse bien. Y de hecho estuvieron, él lo prendió con todo, Pizarro. Lo prendió y lo tuvo consigo en su vivienda, que allí estaba. Pero lo que se corre por ahí es que Pizarro le pidió, tienes que darme tanto oro como esta habitación. Y puso una raya en la pared de la habitación hasta que llegase. Y Atahualpa dijo que sí, que aceptaba, que no sé qué, no sé cuántos. Pero a los que mandó para que le trajesen el oro que chapeaba las paredes y las columnas, que no lo pusiesen abultado, sino que lo dejasen llano para que no hacer trampas, ¿no? Y muy bien, y entonces él lo hizo todo, como le pidió Pizarro. Pero Juan de Betanzos mete por medio a un tal indio, Lengua, le llama así, indio lengua. ¿Qué quiere decir indio lengua? Indio más o menos traductor y comunicador con otro. Y que este era un indio lengua de Atahualpa. Pero había una señora, la primera dama del harén de Atahualpa, que le gustó al indio este lengua. Y andaba espiando a Atahualpa. Y una vez que Atahualpa salió de la habitación, quedaba la india Fermosa, y este indio fue y la violó. Y entonces Atahualpa entra y se encuentra con el espectáculo y dijo, esto me lo liquido, pero no puedo porque estoy preso, no puedo. Y dice que se holgaba con Pizarro, se querían bien Pizarro a él y él a Pizarro, los españoles a los incas, los incas a los españoles. Pero este
indio fue el que le armó el lío de que Atahualpa estaba preparando una agresión bélica con 5.000 o 6.000 indios armados, flechas, con flechas, contra los españoles. Entonces, Fernando Pizarro se puso enfadado. Dice el ese que se le cambió la color. No, no, cuando le dijeron eso. Y entonces Almagro y otros cuantos compañeros le pedían que lo liquidase. Y Almagro no quería. Y entonces, como no quería, estaba, le presionaban, y entonces el hombre ya se decidió. Pero dije, bien, decreto que se mate. Pero antes quiero comprobar a ver qué es lo que está haciendo, que me dice este, es que le dijo este indio lengua, se lo dijo a Pizarro, que es que es lo que me están haciendo. Aquí tienen a Atahualpa una foto de él. ¿Y qué pasó? Que Pizarro llamó a uno de su confianza del ejército y lo mandó junto al terreno donde estaba Atahualpa para que comprobase. Pero este ahí que le presionaron de tal forma que lo obligaron a Pizarro a matarlo antes de que volviese el otro, a ver si las noticias eran buenas. Pero como ven, hay mucho lío ahí también en estas cosas. Pero es así como lo cuenta Juan de Betanzos. Conclusión, que luego es lo es. Y Pizarro se pone triste, a Pizarro, Atahualpa, que por cierto, el nombre de Atahualpa es de cuatro, Atahualpa con G, Atahualpa con H, Atahualpa con W y Atahualpo también, es lo mismo, no sé. El caso es que lo cogen y le dicen que está condenado a muerte, hacen un decreto, según también otros traductores dicen que el decreto estaba hecho muy mal jurídicamente, que no sé qué, no sé cuál, y le condena por 12 razones. Y para mí no valía ninguna, pero escoger alguna sería el haberse vengado de su hermano, haber matado a su hermano. Y entonces les dice Atahualpa, antes de que le hagan, realicen la pena de muerte, oiga, las estrellas están, yo soy Viracocha, las estrellas andan porque yo les dije que anduviesen, y el sol lo mismo, y están ahí por eso, por lo tanto, cuidadito. Pero después fue el dominico, no me sale el nombre ahora, un fraile dominico que le fue, que ya le había hablado de lo que era el cristianismo, y Atahualpa lo quemaban, según lo mandaba el decreto, lo tenía que quemar, vivo. Y entonces pidió, pidió el bautismo, y al pedir el bautismo lo bautizaron, y le pusieron por nombre Francisco, como Pizarro, ya ven. Entonces, ¿qué le hicieron? Le echaron un poquito de paja por encima y prendieron fuego, pero estaba vivo. Pero después, como había pedido él, que me decapite. Y luego lo cogieron el cadáver, se lo llevaron, al final lo llevaron al Cuco, algunos de sus admiradores. Es que me estoy extendiendo muchísimo y no tenía yo pensado hacerlo de esta manera. Pero en fin, me he enrollado. Hay una cosa, y es que el amigo... Tengo aquí la muerte de Pizarro. La muerte de Pizarro se la hizo los almagristas, los de Almagro. Era un domingo, esperaban que saliese de la misa, pero resulta que ese día Pizarro había ido a otra misa y era la hora de comer y estaba comiendo, incluso estaba el obispo, estaba tal, y la casa. Llegaron los almagristas armando jaleo y tal, después de defenderlo los pajes que tenía y los soldados que tenía Pizarro, y también después de escapar todos los que eran altas cabezas de la colonia española, llamémoslo así, cogieron y Pizarro cogió, abrió la puerta para encarárselo personalmente, tiró a tres o cuatro, lo hizo hasta que uno le pegó una lanza aquí en el hombro y tal. Pero después vino otro y se la metió por la garganta. Y así mataron a Pizarro. Para que vean ustedes cómo terminaron a nuestros conquistadores. Y este termina diciendo, este no describe la muerte de Atahualpa, Juan de Betanzos, pero la de Pizarro no.
¿Por qué? Porque dice él, al final, es media línea, nada más, dice, antes, en el capítulo antepenúltimo, dice que él, vamos a dejar a los almagros y a los pizarras, que de eso hay otros cronistas que escriben harto de ello. Y él pasa a hablar del último Inca que dominó el país, etc. Amiga, muchas gracias. Ustedes han tenido demasiada paciencia conmigo y yo me he enrollado de una manera hasta un poco demasiado. Ay, miren bien, hay una cosa aquí. Pizarro pone las dos firmas. ¿Hablé yo de eso? No. La primera es él solamente hace la rúbrica. El nombre se lo hace el secretario que tiene. La que usaba últimamente era la segunda, la más larga. ¿Y por qué se la hacía? Porque Pizarro no sabía escribir. Era analfabeto. Así de claro. Para que vean lo de la... ¿Y qué otra cosa había que no hemos puesto? Ah, sí, el Cuzco y la Paz. Ya. Bueno, esto es artificial, esa del manojo de ropa. Esta las hice yo, perdón, en Potosí, esta mamita y con su guagua, y el hermanito también con su guaguita. Era Tarabuco, era un pueblo indígena total. Y yo, por una serie de relaciones, incluso algún amigo mío de la universidad, estudiante boliviano, le tuve que reñir porque fue para juez allí y les cobraba por hacer, y yo iba a bautizar y no les cobraba y les daba un papel para que lo guardasen para saber que estaban bautizados, ¿no? Porque no había libros para dejar constancia, etc. Y luego hay otra, esta es el Cuzco. Claro, ya lo pone arriba. Se han de fijar, todas las ciudades de Teotihuacán tienen todas una montaña al fondo. Miren, el Cuzco la que tiene. La Paz, miren, allá al blanco al fondo, el Illimani. Y ahí está La Paz. Y al lado de La Paz y El Alto, que era una ciudad aparte, pero ahora se ha unido a La Paz. Es la más alta del mundo, subida de La Paz. Y Betanzos no había una, sí. Yo había visto una. Betanzos también tiene una... Este es Pizarro, este es parte del manuscrito. Ese es Atahualpa, Juan de Betanzos. Este es Pizarro. Este es Betanzos, perdón. Ahí está. Yo había mandado al ayuntamiento cuando estaba, que era el que estaba entonces de alcalde, da pena, Tomás, había mandado una foto con el rótulo donde paraba el tren y ponía Betanzos y la altitud. La altitud aquí son todos de 3.800 para arriba. Potosí son 4.000 y pico. La Paz son 4.000 y pico. Illimani son 6.000. En fin, ahí estaba. Bueno, buenas noches. No. Sí. Bueno, moitos dos que estamos aquí ou todos xa sabíamos, pero hoxe quedou patente a mente privilexiada de don Manolo Ares. Felicidades por esta magnífica conferencia. Eu quero que leve un recordo dela e do que... Moi ben, sí, señor. Muy bien. Neste 800 aniversario. Muy bien. Vale. Los de aquí, eu sempre digo betanceiros, brigantinos. ¿Saben como dicen los nativos de allá de Potosí? Paceño, o betanceños. Betanceños. Sí. Lo gentilicio es betanceño. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Podemos,